Bueno, pues nos acercábamos, nos introducimos aquí en la calle Cruz de Montoya, como decimos, calle estrechita, preciosa, con historia, con sabor y que además comunica, ¿no? Claro, comunica con la Plaza Cruz de Montoya y además bien conservada, ¿no? Esta calle está muy, muy bien conservada, muy limpia, muy cuidada y se mantiene perfecta, ¿no? Es decir, que es otra de las calles típicas que comunican, digamos, calles principales, como es la calle Santiago con la calle La Posta y tal. Es curioso, hay calles que han desaparecido, ¿no? Es decir, en estas zonas, pues seguramente existiría alguna calle más, ¿no?, que hoy no está y que debieron construirse en otras épocas y que se existieron. Por ejemplo, en esta zona que comunicaba con La Posta había una calle que se llamaba calle de los Azulejos. No sé por qué, decir que había alguna fábrica de azulejos aquí o porque había alguna casa construida con azulejos o algo por el estilo. El caso es que se conocía con la calle de los Azulejos, hoy la calle no existe. Pero estaba por aquí. Sí, una de las calles transversales a la Cruz de Montoya que comunicaba con La Posta. Hoy la casa no existe, no es la primera vez, hay muchísimas calles que hoy no existen porque se ha compactado, ¿no? Es decir, las calles, cuando no tiene mucho uso, lo que hacía el ayuntamiento es permitir construir, ¿no? Y se cerraban las calles, ¿no? Cualquiera nos podemos imaginar que, no nos podemos imaginar que, por ejemplo, de una de las calles más conocidas de Motril, que es la calle Jazmín, había una calle perpendicular de la calle Jazmín a la Rambla del Manjón, hoy no existe. Que hay calles que han desaparecido, es decir, que hoy pues han modificado, ¿no? Es decir, calles que antes sí existían y que con el paso del tiempo, el desarrollo urbanístico, para eso que desaparezca la calle, ¿no? Hombre, no eran calles de gran importancia, evidentemente, ¿no? Pero si repasamos nombres de calles en Motril, nos podemos dar cuenta de que hay muchas de ellas que hoy no existen. Yo citaba la calle de los Azulejos, ¿no?, que hoy no está. Y debió comunicar esta zona con La Posta. Seguimos haciendo pues toda esta L de Cruz de Montoya y llegamos a este ensanchamiento, ¿no? Sí, vamos, que también formó parte de todo el entramado de callejuelas que están alrededor de Cruz de Montoya. Prácticamente no se conserva nada, todo ha sido un cambio, alguna casa, pero prácticamente no se conserva nada. Esto también es en las afueras de Motril, ¿no? Esto también ya está antiguamente en las afueras de Motril y había muchos corrales, muchos sitios de corrales. Por eso se pudo construir tanto, ¿no? Es decir, había sitios de casas que se han mantenido en la actualidad, pero también había muchos sitios de corrales, de solares cercados, ¿no? Es decir, que es lo que había. Y vivienda muy humilde, es decir, barrio muy humilde. Decía que eran muchos solares, muchas casas, esta zona estaba muy abierta ya, ¿no? Esta zona es la salida de Motril, quedan algunas calles muy relacionadas con el barrio de la Cruz de Montoya, que está ya lindando entre la plaza de Gloria Alta y La Posta, en la salida de Motril hacia el barrio de La Posta, y está toda la parte de aquel lado conforma lo que es La Posta. Esta parte de aquí, pero entre La Posta y esta zona de aquí, hay una rambla, y lógicamente esa Rambla del Cuerno. La Rambla del Cuerno, que lo mencionaste en el programa anterior. La Rambla del Cuerno que... ¿Pero sabemos por qué venía el cuerno? No lo sé, seguramente era un cuerno que se encontraba alguna vez allí. El caso es que esto conformaba una rambla paralela a La Posta y que venía de los montes de la parte superior de Motril. Uh-huh. Y esto originariamente estaba en una rambla, ¿no? Con lo cual, que conectaba lógicamente pues con la calle Nueva y con la calle Catalanes, ¿no? Ahí, cada vez que llovía se inundaba todo, entraba por la calle Catalanes. Todavía nos acordamos del tablón. Del tablón famoso. Sí, claro, si vemos, pues, todo esto está en ladera, todo está inclinado hacia abajo, con lo cual todo el agua que se concentrara en lluvias importantes en la zona norte de Motril, todo para abajo, ¿no? Inundaba la parte baja de Motril. Y todo esto nuevo, ¿no? Es decir, hay una construcción absolutamente nueva. Eran huertas de almendros, eran huertas algunas de ellas con albercas, se llamaban casas de alberca, porque eran huertas con alberca, ¿no? Y tenían pues cultivos de frutales, cultivos de olivos, de almendros, lo que solían tener.
y prácticamente toda esta zona estaba, menos la zona del Ramblón, lógicamente la zona de la Rambla, que después penetraba hacia Rambla Calle Nueva, Rambla Armajón, Rambla y Rambla de Capuchino, que era donde se partía en tres la Rambla que proviene del norte del monte, del Cerro de los Perdidos, que es donde nace la Rambla de la Bruja, pero también la Rambla del Cuerno. Para luego abrirse. Para luego abrirse. Seguramente en esta calle, cada vez que había una tormenta fuerte, llegaba el agua hasta el primer piso, ¿no? Claro, sobre todo porque aquí se estrecha, hace un pequeño embudo y ahí es donde el agua pues lo pasa con más dificultad. Pues seguimos bajando Cruz de Montoya, ¿no? Que hemos hecho prácticamente una S hacia abajo. Yo imagino que esta parte antiguamente no sería Cruz de Montoya, ¿no? No, sí. Era la salida de Cruz de Montoya, ¿no? Porque en realidad lo que se llamaba calle o plaza de Cruz de Montoya, sí, donde está la cruz, en claro, la plaza de Cruz de Montoya. Pero esto eran calles anexas que ya salían a la afuera de Motril y además con un tipo de construcción también muy, muy humilde y además pues con gente, pues los mismos barrios que hemos visto aquí, gente trabajadora del campo. Muy curioso, la plaza se conserva todavía con el nombre, ¿no? Es raro, pero en Motril pocos sitios conservan nombres tradicionales y la Plaza Cruz de Montoya sí que ha conservado el nombre tradicional. No, estamos viendo que todo esto prácticamente es totalmente nuevo, ¿no? A partir de los 70... Claro, 70 se ha modificado. Calle Estrella existe también en el siglo XVIII, alguna mujer llamada Estrella, alguna vecina, calle de la Estrella, porque Estrella vivió aquí y entonces los vecinos le era el nombre tradicional. Los ayuntamientos ponen muy pocos nombres. El típico nombrar las calles es por la voz popular, ¿no? Normalmente populares. Cuando los ayuntamientos intervienen en nombrar calles, es ya en el siglo XIX, cuando los ayuntamientos burgueses del siglo XIX empiezan a darle nombre a las calles. Y pero, ya si ahí buscan algún motivo. Claro, ya buscan mal motivo, pero la mayor parte de las calles son tradicionales. ¿Por qué hemos visto calle de la Mudarra? Porque allí vivió la Mudarra. ¿O por qué hemos visto calle de la Estrella o calle de Cruz de Montoya? O es decir, son calles absolutamente populares. Nombre de gente que vivió aquí y que durante su época, vamos, es calles tan tradicionales, por ejemplo, la calle del Jazmín, porque debía haber una Jazmín allí, la calle donde estaba el Jazmín, o la placeta de la Iglesia, más típico que eso, por allá la placeta de la Iglesia, pero el ayuntamiento como tal no daba nombre a las calles, cuando ya en el siglo XIX, cuando empieza a darse la costumbre de darle nombre oficial a la calle. Calle Nueva la destina Hernández Velasco en el siglo XIX, cuando el general Hernández Velasco la hace nueva. Es famoso con la guerra de Cuba, pero Calle Nueva es del siglo XVII y el nombre es Calle Nueva y todo el mundo la conoce en Motril por Calle Nueva, porque es la calle que se abre en el siglo XVII, más para allá de la Plaza Las Palmeras, de la Plaza Bustamante, la calle que conecta pues Motril del norte-sur. Pues Calle Nueva, y es la plaza. Después llega el ayuntamiento del siglo XIX y le da nombre, Calle de los Catalanes. Le pusieron Martínez Campos, el general Martínez Campos. Triunfó absolutamente nada. Sigue llamándose, museo tradicionalmente, Calle de los Catalanes, porque ahí tenían su tienda, la familia o su casa, las familias catalanas. Igual pasa con Cruz de Montoya. Cuando veamos esta plaza, que es tan bonita, lo vamos a comprender. Y efectivamente nos adentramos ya, ¿no?, en este descanso también, esta placetita que da nombre, lógicamente, Cruz de Montoya, que la estamos viendo ahí en el centro, erigida en el centro de esta pequeña plaza, la plaza de Cruz de Montoya. Efectivamente, es una de las plazas más antiguas de Motril. Antiguamente había costumbre de poner cruces en las calles. La calle de las Cruces de San Antonio, la calle de las Cruces de las Angustias, también la calle de la Cruz, la calle de la Cruz de Concha, la plaza de la Cruz de la Aurora, Cruz Verde, la plaza de la Cruz Verde, es decir, que evidentemente había mucha costumbre, la Cruz del Ahogado, la Cruz de Roela. Puedo estar citando 20 cruces en la historia de Motril, en calles y en sitios de historia de Motril, la Cruz del Carmen, está todavía,
Y esta es otra de las cruces, es una cruz que normalmente existe en muchos pueblos andaluces, que es una cruz en hornacina. Es una cruz de madera, bastante decorada, no es una cruz limpia, sino que no es una cruz de latina, sino que está decorada y que conforma pues, el nombre de la calle. ¿Por qué Montoya? En el siglo XVIII aquí vivió un arbañí que se llamaba Manuel Montoya, y seguramente viene el nombre de él, vivió pared con la cruz. Es decir, su casa estaba a la espalda de la cruz, y él seguramente pues el que se encargó de mantener la cruz o la calle, o de hacerle la hornacina a lo mejor, o la calle de cruz de Montoya, de la calle de Montoya, la cruz de la calle de Montoya, que es donde generalmente o de la casa de Montoya y de ahí viene el nombre. Es curioso, pero en el siglo XVIII el catastro de Ensenada aquí da una familia Montoya que vive aquí. Y curiosamente la cruz ha mantenido, y la calle, el nombre de la familia, Cruz de Montoya. Es muy curioso. Es una calle que a mí me gusta, cuando hago rutas por la historia de Motril, traer a la gente aquí. Nunca consigo explicarlo muy bien porque siempre hay muchos coches, y acercarnos un poco a la cruz. Ha quedado muy bien entre la azulejería y tal, ha quedado muy bonita, es una típica cruz andaluza. Y yo siempre cuento la misma historia. Este tipo de cruces servían de pozas para los entierros, es decir, pozas con zeta, para los entierros. Cuando moría alguien y llevaban a enterrarlo a la iglesia mayor, que es donde se le hacía el responso, durante el camino, en los sitios donde había cruces, se paraba el entierro a rezar una oración por el difunto. Y este tipo de cruces lo un pequeño que se responso hacía, y ya se... Pues, y seguía al entierro, eso llaman pozas, posaban al muerto. Y le rezaban un responso antes de seguir el entierro hasta la iglesia mayor. Tradicional cruz madrileña, ¿no? Decía que conforma pues un poco la historia de este pueblo, ¿no? La historia de las cruces. En todos los pueblos andaluces, españoles, andaluces, muy típico la construcción de poner cruces, ¿no? De recordar, pues, santificar algunos sitios, donde se hacía una especie de recorrido de vía crucis a lo largo de varios sitios de las ciudades. Se santificaban las plazas, ¿no? Este es un ejemplo de ellas, ¿no? Y lo hemos podido ver en muchos pueblos andaluces, donde hornacinas como esta aparecen con santos, con cruces. Tenemos otras hornacinas, la Virgen del Valle en Motril, pero debió haber más, la del Soberano, por ejemplo, el que estaba en la esquina de la calle Comedia, ¿no? Hornacinas de estas debió haber en Motril más. Solo se conservan dos, la de la Cruz de Montoya y la Virgen del Valle. Y yo me gusta hablar... Y esta de grandes dimensiones. Sí, y me gusta traer a la gente aquí cuando hago una ruta nocturna por Motril, porque es una de las zonas tradicionales, donde cualquier entierro de gente de la zona norte de Motril, de la Rambla del Manjón, que los enterraban, pues iban a recibirle el responso o a la misa de entierro a la iglesia mayor, aquí paraban el entierro para rezarle una oración al difunto, y en estas cruces, es decir, en los sitios donde había cruces de este tipo. Y bueno, tenemos la suerte de haber conservado alguna, que no desapareciera, y el recuerdo seguramente del personaje de este famoso Manuel Montoya, que vivió aquí en el siglo XVIII y donde seguramente arranca el nombre de Cruz de Montoya. Cruz de Montoya. Porque esta sería originariamente, tal como aparece, es la cruz del barrio de Montoya o de la calle de Montoya, ¿no? Ahí viene el nombre de la cruz. Y vivía justo a la espalda de la cruz. Pues Manolo, con esta historia de la cruz del barrio de Montoya, que al final se va cortando los nombres, se queda como Cruz de Montoya, lógicamente, pues casi que vamos llegando al final, ¿no?, de nuestro recorrido a este barrio tan precioso y que tanta pequeña historia va saliendo. Volvemos a salir otra vez a la calle Gloria Alta, ¿no? Sí. Volvemos a citar el origen del nombre de Gloria. Seguramente o alguien vivió aquí con apellido Gloria, o porque teníamos un cementerio ahí, era la calle que conducía a la Gloria. La que nos llevaba a la Gloria. Lo llevaba a la Gloria. El caso es que este es el final.
Esta zona sería pues el acceso a estas grandes casas, donde por ejemplo aquí tiene la familia Burgos, una gran casa, ¿no?, que da esta parte, pero también la fachada principal en la calle Cartuja, ¿no? Y esta es otra de las calles pues, que ya conectan con las salidas a la posta y a la, Rambla Capuchino. Y a toda la zona del, al otro lado del barrio Capuchino, que es la calle Aduana, Tejedores, perdón, Tejeros, es decir, todas las calles que ya conectan con todos los barrios relacionados con la Rambla Capuchinos, Piedra Buena, etc. Pues hemos dado prácticamente la vuelta, hemos hecho una circunferencia. Recordarán que en el programa anterior comenzábamos el recorrido por todo este barrio fantástico y hemos tenido la oportunidad de conocer pues, pequeñas historias, el sabor prácticamente de esas casitas, de esas calles estrechas, de estos barrios un poco más humildes que se construían a principios del 17 en Motril, desde la calle de las Cañas hacia arriba. Hemos estado en calle Buenavista, en Santiago, hemos estado en lo más alto en la zona de la placeta del Enano, luego hemos bajado por Cruz de Montoya. En fin, hemos descubierto muchas cosas que espero que a ustedes les hayan gustado. Ya saben, con nosotros, si les apetece, vayan aprendiendo pequeños detalles de la historia de Motril, porque al fin y al cabo, seguro que eso les va a hacer que se vayan enamorando todavía mucho más de la historia de nuestra ciudad. Y de camino hagan ese pequeño ejercicio que siempre les recomendamos. Tienen ustedes por las pequeñas callecitas, vayan viendo los nombres, vayan viendo las casas. Seguro que se siguen enamorando de Motril como nosotros. Gracias y hasta la próxima semana. Adiós.